No jugame. Qué rico. Familia, familia, familia. Yo creo que esta es la hora más genial cada vez que voy a grabar uno de estos videoblogs. Y vamos a comenzar una serie que hace rato yo ya les había comentado que quería como empezar a incursionar, y es probando comida de ciertos supermercados o de grandes superficies. Hemos hecho hamburguesas con productos del D1, de Ara, de Justo y Bueno. En fin, que Justo y Bueno creo que de hecho ya no existe. Pero el día de hoy vamos a arrancar con probando comida de un supermercado o un centro comercial. Para esta ocasión he escogido uno que en la ciudad de Barranquilla ya está bastante posicionado, y les estoy hablando más específicamente de PriceSmart. Y vamos a comenzar por ahí porque ya he tenido la oportunidad de probar varias veces algunas cosas que venden ahí. Me han dicho que la comida es muy buena y lo que yo he probado también me ha gustado. Vamos a comprar unos 4 o 5 productos para arrancar, porque estos lugares venden muchísimas cosas, tienen mucha variedad y en un solo video podríamos abarcar todo. Entonces vamos a ir como poco a poco, ir probando varios de esos, hablándoles de precios y alternativas para que ustedes que viven en Barranquilla y en Colombia, porque estos también están en otras partes del país, puedan ir y ya vayan a la fija, por lo menos sepan qué es chévere y qué no es tan chévere. Entonces quédate porque este va a estar muy genial, aquí con el señor Kevin, que nos va a acompañar el día de hoy a comer como siempre, y vamos a pasarla rico. Eso solamente quiere decir que it's time to jata. Señores, y hemos llegado a PriceSmart. Sí, ahí está este supermercado que vende absolutamente de todo. Bueno, pero el día de hoy vinimos por comida en esta ocasión. Miren quién está con nosotros el día de hoy, el señor Daniel Martínez, el experto comprando. El Primarolo. El man es el experto comprando comida aquí en PriceSmart. Ahí en la casa de él es donde básicamente he probado muchos de los productos que me han gustado de este sitio, y por eso escogimos este lugar el día de hoy. ¿Cuáles son tus 4 productos favoritos de aquí? Oh, es comida que ya viene lista. Nosotros no vamos a comprar nada para preparar después. ¿Qué ya viene listo? Bueno, depende. Para desayunar, unos panes que con crema brava, que es como un queso dulce, que son deliciosos. Qué vaina bella, suena rico. Cuando estoy embolatado así, que con mi esposa, con Liz, que no podemos llegar a cocinar, una picada de cerdo con barbecue. Una picadita de cerdo, ok. Para acompañar, unos tostones, okay. Unos pataconcitos bien bacanos. Ajá. Y el desengüece en la noche, pizzita, nada más es llegar y calentar. Bueno, entonces yo creo que ahí está. Ya dijo 4 productos y creo que son los 4 que vamos a comprar el día de hoy en este primer capítulo. Bueno, amigo, esto fue lo mismo que tú llevaste anoche, ¿no? Ey, hay costillas, 32.500, 31 pesos, costillas barbecue, y estos son como las picadas. Sí, como picadas. Oye, amigo, ¿qué será? ¿Con qué arrancamos primero? ¿Con costillas o picadas? 35.600 la picadita. Yo prefiero picadita. Arrancar con esto. Vamos a comenzar entonces con... Dependiendo del gramaje son los precios. Si ves que hay unos que valen, claro, por el peso. Dependiendo del peso, pues el precio. Esta cuesta 35.600 pesos y viene acompañada como con barbecue. Con esto arrancamos. Señores, pero hay de todo. Hay piñitas, hay otro tipo de panes, hay panes ya tajados. Hay unos temas como hawaiano. ¿Qué es esto? Oh, dice que... Oh. Son unos pancitos y dice que King's Hawaiian. No sé, hay una cantidad de cosas acá. Y también hay tipos de ensaladas. En fin. Señores, y miren, esta es la zona como de repostería. Ya Kevin está mirando qué le provoca ahí. Como pudines, tortas, hojaldres, dulces. También hay muffins, cupcakes. Oye, hay una cantidad de cosas. Donas. Me gusta mucho por la gran variedad que encontramos aquí de productos. Súper chévere. Pero bueno, yo creo que tendremos para muchísimos capítulos acá sobre probando comida de PriceSmart, porque veo muchos productos también en la zona de quesos y lácteos. Hay muchísimas cosas. Miren. Tremendo pote de boliqueso bien áspero, cuadro. ¿Cuánto vale eso, Kevin? Lo estoy buscando. Creo que el precio no lo veo por ningún lado. 43.900 pesos, pero no joda. Tremendo pote de boliqueso bien áspero. Y estas son como estas de ratón. ¿Cuáles son los que tú dices, Daniel? Son unos que como patacones. Son patacones. Son patacones. Súper crocantes, bacanos, que ya tú te lo llevas y lo puedes... Con arroz, bueno, con lo que sea. Ya vienen listos y vienen, ay, como chiquiticos. Bueno, te vamos a llevar también esto, pero tenemos que llevar como un aderezo para probar eso, ¿no? Obvio. Yo creo que algo más, algo enlatado o algo que podamos como probar con eso. Y por acá están las pizzas, joda, que se ven como muy bien empacadas, ¿no? Ya te he llevado de esto allá, sí. Que la hemos probado también. Esta es la hawaiana, que me gusta mucho. Por acá tenemos pepperoni, que es típica. ¿Qué más hay por acá? Bueno, en fin, hay de diferentes sabores. Este es solo quesos. Ah, no, este es jamón queso. Y por acá hay como unos bake de pollo. Y se llama chicken bake roll. También vienen rellenos como de pollo. Y estos son alitas. Unas alitas barbecue. Bueno, pero ya llevamos cerdo, así que yo las alitas creo que las dejaremos para una próxima ocasión. Vamos a llevar definitivamente una pizza. ¿Pepperoni o hawaiana? ¿Tú qué dices? Oye, si a ti te gusta la hawaiana, pero la pasada probamos hawaiana. No sé si quieres probar pepperoni. Pepperoni, llevamos pepperoni entonces. Pepperoni.
y el valor 35,900 pesos. Oigan, y Daniel me dice que es que las cosas han subido mucho de precio, que él venía antes y compraba estos productos un poco más económicos. Pero bueno, vamos a llevarnos todo eso, vamos para la casa del viejo Dani y allá probamos cada una de las cosas y vemos qué tal nos va con eso. Bueno, aquí ya tenemos todo. Esto es exactamente lo que vamos a probar el día de hoy, estos cuatro productos. La pizza, este cerdo en trocitos, el pan y los tostones. Dice tostones pasaboca de plátano, verde natural. Esto es un patacón. ¿Cuánto fue el total de la factura? Como 100,000 pesos, creo. O sea, los productos no son baratos. Creo que tengan eso claro. Sí, fueron exactamente 100,000 barritas lo que nos gastamos en todo esto. Para que sepan, en PriceSmart ustedes necesitan una tarjeta de membresía. Yo la saqué y me costó 120,000 pesos, si no estoy mal. Y pueden entrar dos personas, o sea, te dan dos tarjetas. Yo puse a mi hermana en ese caso, pero igual tú puedes ir con una y entrar con otras dos personas sin problema. Bueno, vamos a comenzar. Comencemos por los panes. Vamos a arrancar, señores, con los panes. Estos panes que... ¡Ush! No joda. Miren lo blando que está. Miren cómo se marcan los dedos. Joda, nada, como un buen pan blando, aliñadito. Ay, Dios. Vamos a abrirlo por la mitad. Veamos. Uy, mira eso. Sí, señor. Uy, Dios mío, qué suavecito. Salud, amigo. Miren. ¿Cómo se queda aplastadito? Qué blando. Miren. Dulce, blando y el queso delicioso. Este es uno de esos panes que son reengordadores y reactivos. Se llama pan de queso con crema bávara, para que sepan. No joda. Ay, Dios. Este pan es para acompañarlo con qué. Con un Milo, buen jamón, con una gaseosa tal vez. Uy, señor. O con una de estas. Sí, no joda. Qué pan tan espectacular. Ahora vamos con la pizza. Miren esto. No friegue. Un pizzón. Dani me dijo, hey, estas pizzas son, debes comértelas inmediatamente porque se ponen frías y ya frías no son tan chéveres. De hecho, ya está frita. Te pierde como esa elasticidad natural del queso en una de estas pizzas. Miren, ya es tipo lengua y ya evidentemente está un poquito fría. La puedes calentar si quieres en un sartencito, la puedes calentar en un microondas, en un air fryer, donde quieras. Lo importante es saber si tiene buen sabor. Es muy gringa. Se siente muy, muy gringa esta pizza. Miren el pepperoni. Picantico, un poquitico. Me hubiese gustado que picara más. Pero está bueno. Pero ya sabe muy bien. Esta es una de estas pizzas como para embolatar el hambre. Como para... Llegan tus amigos y les quieres brindar algo rápido. Puedes comprar la pizza. La tienes súper cerca. Llega chévere. Y bueno, creo que el precio está bueno. Costó como 35,000 pesos, ¿no? La propia pizza de parche. Exacto. Y veamos la parte de el borde. Falta una mantequillita de ajo de Papa John's. No está buena. Oh, esa pizza. Joda. Vamos ahora con el cerdo. Uy, miren esto. Uy, ey. Uf. Y huele espectacular, les cuento. Tiene muy buen olor. Y esto sí está bien calientito, está bien bacano. Miren por aquí los gorditos. Uy, yo creo que este es el primero que voy a probar. Lo siento, pero ustedes saben cómo es que es la vuelta. Vamos a ver. Ufa. Daniel, esto le falta un poco de arrojía. ¿Qué? ¿Qué? Ya tiene el arroz listo, ¿lo ves? Ey, qué delicioso, fresquecito, muy buen sabor. La barbecue es semi picante, también me gusta mucho. Oye, está muy bueno. Yo creo que este sería un producto que compraría muy seguido, ¿sabes? Porque está muy bueno. Miren esta parte magra. O sea, no todo es gordo, tiene muchas partes magras y tiene muy buen sabor. No tiene huesos. O por lo menos no lo he encontrado. Qué cerdo tan bueno. Escríbeme ahí en los comentarios. ¿Con qué acompañarías a este cerdo? Miren esto. Muy buena barbecue. Sorprendido con la barbecue porque no se siente tan artificial. Y es un poquito picante. Me gusta mucho eso. Me hubiese gustado que estuviera por aparte, pero bueno. Aquí tenemos los botones abiertos. Miren. Así viene el patacón. Veamos qué tan crocante es. Perfecto para acompañarlo con este cerdo. No son nada delgados. Salen súper bien. Tengo los piraditos de esto, amigo. Como suena bello.
Señores, y yo sí pedí mi poquitico de arroz para colocarle el cerdo. O que tenés compañeras con arroz. Y ahí sí yo busco los que tengan un poquitico más de gordito. Aunque hay uno. Uy, miren este. Para coger por aquí, revolver con el arroz, la barbecue. El arroz lo hizo mi amigo aquí. Daniel Martínez, el arroz de pimentón. Oye, que. Pues esta combinación está bella, papa. Te pasa sentarme frente al televisor y vemos una película. Se vuelve adictivo, brother. Muy adictivo. No júdame. Qué rico. Y bueno, familia, estoy muy lleno. Tengo muchas ganas de dormir. Es lo único en lo que quiero pensar en este momento. Ay, pero qué rico. Se comió delicioso. Y qué bacano. Ya entonces conocen algunos de los productos que podemos conseguir en PriceMart. Hay que hacer esto en Éxito, Olímpica. Hay que hacer esto en Macro. Hay que hacer esto en Carulla, en D1, en Ara. Hay que hacerlo en todos estos lugares que venden, que son supermercados. Y que podemos conseguir productos que ya vienen listos y ver qué tal nos va. Y ahí podemos sacar como un versus de qué tan buena comida hacen en cada uno de estos supermercados. Esto ha sido todo hasta el día de hoy. Espero que hayas disfrutado muchísimo. Espero que te haya encantado. No olvides suscribirte al canal y compartir este video con todos, pero con todos tus amigos. Sin más, los quiero mucho, les mando un abrazo y como siempre nos vemos en la próxima. Voy a echarme una siestecita porque lo que me dio fue sueño. Chao, pecao.